Formulario I-864A, que es el contrato entre el patrocinador y el miembro del grupo familiar. Este formulario se usa cuando ustedes necesitan el affidavit of support. La persona que está pidiendo al beneficiario no está trabajando o tiene poco salario y tiene un miembro de la familia que vive con el patrocinador en su casa y que son relacionados de sangre. Entonces, en ese caso, llenarían el I-864A. Les doy un ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor. Es Andrea quien está peticionando al prometido fuera de los Estados Unidos. Andrea aquí en los Estados Unidos vive con su mamá, con su papá, con su hermano, un ejemplo. Entonces Andrea no trabaja ya que está estudiando. Los únicos que trabajan en la casa de Andrea son los papás y el hermano. En ese caso, cuando yo llene mi I-864, necesito otra persona que pueda patrocinar a mi prometido. En ese caso, puedo utilizar a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, en caso de que ellos quieran. Si solamente quiere mi mamá y mi papá, pues nada más necesito 2 y 864A, porque ellos son mis papás, son de relación de sangre, ¿ok? Igual si mi hermano quisiera asistirme, también él llenaría un I-864A. Espero que no los haya confundido y si tienen alguna pregunta me dejan saber. La tarifa de presentación es $0. También les deja saber el número de páginas. Y aquí también les deja saber instrucciones especiales, ¿sí? Entonces les dice al presentar este documento, debe usted presentar una fotocopia o una transcripción emitida por el Servicio de Rentas Internas Federales, o sea, el IRS. Que yo ya les puse un video en mi canal en cómo obtener esas transcripciones. Yo les recomiendo que incluyan los últimos 3 años de esas transcripciones con el IRS, de sus taxes, de cuánto usted ganó durante esos años pasados y el año más reciente. Entonces aquí estamos en el formulario I-864A. Como siempre, les dejo saber que este expira en marzo 31 del 2020. En el lado de arriba no se llena, eso se deja en blanco porque el lado de arriba es nada más para los oficiales de inmigración. Una vez más, este es un ejemplo solamente en cómo se llena bajo el ejemplo. Y si tienen preguntas, no duden en hacerlas, ya que pues todos tenemos situaciones diferentes. Esta persona, Andrea, vive con su papá, su mamá y su hermano. Ella no trabaja y ya necesita presentar el affidavit of support para peticionar a su prometido fuera de los Estados Unidos. Andrea ya llenó el formulario principal, la I-864, que lo encuentran en mi canal. Ahora le toca llenar un I-864A porque el papá de Andrea va a ser el que va a asistir a Andrea a patrocinar a su prometido. Start here, comenzamos aquí. En caso que lo vayan a hacer con lapicero, tiene que ser lapicero negro. La parte número 1 y la mayoría de la información va a ser información acerca de la persona que se está comprometiendo a ser el peticionario, a incluir sus ingresos. En este caso va a ser del papá de Andrea, ¿sí? Y aquí mismo le dice the household member. El papá de Andrea vive con Andrea. Si el papá de Andrea no viviera con Andrea,
él tendría que llenar la I-864. Pero en este caso, como él sí vive con Andrea, él llena la I-864A. Bueno, el número 1A, básicamente les pregunté el apellido del papá. La 1B, el primer nombre del papá. La 1C, el segundo nombre. En caso de que no tenga un segundo nombre, acuérdense de poner una N y una A. En este caso, no les estaré escribiendo, ya que ustedes, pues, les estoy hablando en español, ustedes pueden comprender. En la 1A, el apellido, ustedes ponen el apellido completo del papá, ¿ok? Aquí abajo es la dirección en donde ustedes quieren que recibir correo de inmigración. En la 2A le preguntan al nombre de quién. En este lo dejaría en blanco si iría a la dirección de Andrea y del papá de Andrea. En este caso pondría una N y una A. En el 2B pregunta el número de calle y el nombre de calle. La 2C les pregunta si es apartamento, suite o piso. La 2D les pregunta la ciudad o pueblo. La 2E el estado. La 2F el código postal. La 2G la provincia. La 2H código postal. Y la 2I el país. La número 3 les pregunta que si esta dirección para recibir correo es la misma en donde él vive físicamente. En este caso sería que sí, porque el papá de Andrea va a utilizar la misma dirección en donde él vive. En caso de que sea que no, digamos que si pone que no, aquí les dice, si usted respondió que no al número 3, proporcione la dirección física. Y esa va a ser aquí arriba donde dice physical address, dirección física. En caso de que sea la misma, ustedes no van a poner nada en physical address. Y esto de la 4A a la 4H va a ser NA. En caso de que sea diferente, en la 4A a la 4H, ustedes tienen que llenarlo completo. ¿Ok? Y si se fijan, yo les he comentado acerca del PDF. A mí no me deja llenar estos cuadros. Yo ya les puse un video en cómo guardar este formulario como PDF y bajarlo o subirlo al PDF escape para que lo puedan llenar de ahí. El link estará abajo este video. Y si no, también lo pueden imprimir y llenarlo con lapicero negro. Otra información acerca del papá. Bueno, en la 5, la fecha de nacimiento empezando por el mes, día y año. El lugar de nacimiento, la 6A, es la ciudad o pueblo. La 6B, el estado o provincia. Y la 6C, el país. La número 7 les pide el número social del papá, si hay alguno. En la número 8 les pregunta el número de cuenta del USCIS del papá. En caso haya uno, lo ponen y en caso que no, ponen NA. Y en otra información, mi ejemplo es que en la 5 pondría la fecha de nacimiento de mi papá. En la 5A, la ciudad y pueblo en donde mi papá nació. En la 6B, el estado en donde nació o provincia. Y la 6C, el país en donde él nació. Y en la número 7, básicamente él tiene que tener número social. Y aquí pongo el número social. Él no tiene número de cuenta con el USCIS. Y aquí pondría una N y una A. La página número 2. Bueno, en la 1A básicamente es que es el inmigrante que está intentando entrar a los Estados Unidos y es la pareja de la persona peticionaria, ¿sí? La 1B básicamente está diciendo que es el inmigrante y también el miembro que vive bajo la casa del patrocinador. Y la 1C que aplica para mi caso, que no es el inmigrante que va a venir a los Estados Unidos, sino que es el familiar que vive con el patrocinador en la casa del patrocinador y ellos dos son relacionados. En este caso, él es el papá. Entonces, si yo pongo la 1C, aquí yo pondría que es el papá en este cuadro de aquí. Parent. No me deja ponerlo, ya les dije que pueden imprimirlo, usar lapicero negro o guardarlo y subirlo al PDF escape para que lo puedan editar. ¿Ok?
Y ahora, en caso, un ejemplo de que ustedes lo estén llenando y es el hijo o hija, pues pondrían hijo o hija, si es el esposo o esposo, si es el hermano o hermana, o aquí dice especifique qué otra persona es usted. Bueno, entonces nos vamos a la parte 3. La parte 3 es el salario, lo que ingresa de dinero el papá de Andrea, que cuánto gana, en dónde trabaja y etcétera. Entonces dice, I am currently, yo en estos momentos, el número uno, empleado o trabajando como, este caso, digamos, sería el papá de Andrea, o en caso de que el número 4, el papá de Andrea, tenga su propio negocio y esté trabajando por él mismo, pondría el número 4 y ahí pondría el nombre de la compañía, o lo que él hace. El número 5 lo seleccionaría si en este caso el papá de Andrea está retirado. Y dice retirado de parte de y el nombre de la compañía. Y aquí le dice desde el mes, día y año. O igual podrían decidir el número 6, que dice que está desempleado. Desde pondrían el mes, día y año. El número 7 les pregunta, él solamente anualmente, cuánto es lo que él gana, cuál es su salario, ¿ok? Como les digo, en mi caso, como el ejemplo que les di, yo estaría seleccionando el número 1 y en el número 1 pondría manager o supervisor, que es manager o supervisor. Y pondría, yo lo que pondría es manager, ¿ok? Si en este caso este fulanito es manager o si es que está trabajando en la warehouse o que si es customer service, lo que sea su posición, ¿sí? Y en la número 2 les pregunta el nombre del empleador, el nombre de la compañía en donde él está trabajando, ¿sí? Y el número 3, si es de que él trabaja en más de un lugar, pondrían en la número 3 el otro nombre de la compañía, ¿sí? Y de vuelta, en esto no lo deje editar porque yo lo estoy llenando bajo el USCIS. Ya ve que cuando ustedes lo bajan y lo abren como en una pantalla más. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es guardarlo como en un nombre, cerrarlo y abrirlo de vuelta bajo documentos en su computador para que ustedes, una vez lo abran, ya lo puedan llenar. O en caso que no tengan PDF, pueden usar el PDF escape que bajo este video encuentran ese video en cómo utilizarlo. La parte 4 es para el papá, ¿ok? En este caso, él es el miembro de la casa en donde el sponsor, el patrocinador, vive, ¿sí? Y se va a tratar acerca de los taxes, información de los taxes y assets. Son los impuestos y los activos de la persona que está viviendo con Andrea, en este caso que es el papá, ¿ok? Que va a asistir a Andrea a patrocinar al prometido que vive fuera de los Estados Unidos. Ok, nos dice, nota, usted debe de proporcionar fotocopia o las transcripciones, pues los transcripts, ¿verdad? Federales del income tax. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo les recomiendo mandar los últimos 3 años? En este caso, aquí dice en la nota que solamente debe de ser del año más reciente. Okay, entonces ahí ustedes toman su decisión si quieren mandar solamente del año más reciente o de los últimos 3 años. Okay. La 1B es opcional. Aquí dice que yo he proporcionado copias o transcripciones de mi Federal Income Tax Return del segundo y el tercer año más reciente. Okay. Y yo sí pondría la 1B, yo sí daría extra copias de esos taxes porque yo quiero convencerlos a ellos que mi papá vive conmigo y aparte de eso tiene un salario estable, ¿verdad? En que él me va a estar ayudando.
Y aquí en la 2A nos dice el año de los taxes. El último año de los taxes va a ser el 2018. Y digamos que en el 2018 hizo 45 mil dólares. En la 2B es antes del 2018, sería el 2017. El año del 2017 hizo 40 mil dólares. Y en la 2C, el año pasado del 2007, en el 2016. Y digamos que aquí también hizo 40 mil dólares, ¿sí? Esta información la pueden encontrar en sus transcripciones de taxes, en los tax transcripts. Aquí les sale cuánto ustedes reportaron al IRS cuando ustedes hicieron sus taxes. Ok, estos son mis activos. Dice completar solamente si es necesario. Digamos de que el salario de mi papá no fuera suficiente, yo estaría llenando la 3A, 3B, 3C y 3D en caso de que mi papá tenga activos, ya sea cuentas de ahorros, cuentas de inversiones, que él tenga una propiedad, etcétera, ¿sí? Entonces ya ustedes llenarían esta parte de los assets. En este caso yo no, porque mi papá gana suficiente y yo voy a poner una N y una A. En la 3D no me deja poner NA, entonces una vez lo imprima yo lo llenaría con lapicero negro, ¿sí? Bueno, en la parte número 5 dice la promesa, el statement, la información de contacto, la declaración, certificado, firma del patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? Yo, Andrea. ¿Okay? Entonces aquí dice I, the sponsor, I, Andrea. ¿Okay? Aquí dice print name, nombre, que ustedes pongan su nombre. En letra de molde y pues así aquí hace la promesa. Este ya sería trabajo de ustedes leerlo y también traducirlo. Pues está prometiendo que el inmigrante que está intentando llegar a los Estados Unidos, que la persona que va a ser mi papá va a ser la que va a ayudar y se compromete a ayudar, ser el soporte de esta persona. Okay. Y entonces indicate number. Dice indicar el nombre, el número de personas, de inmigrantes en que mi papá va a llenar este formulario. En este caso es uno. Okay. Porque sería el prometido de Andrea que vive fuera de los Estados Unidos. Número 5, todavía seguimos con el patrocinador, ¿sí? Y nos dice aquí, intended immigrant número 1. El inmigrante que está tratando de venir a los Estados Unidos. Aquí sería el nombre el prometido de Andrea, ¿sí? Entonces en esta pondríamos el 1A, el apellido del prometido de Andrea, el 1B, el primer nombre, el 1C, el segundo nombre, el número 2, la fecha de nacimiento, el número 3, el registración de alien. Si no tienen ninguna, la dejan en blanco, ¿ok? La número 4, si hay algún número social, si no ponen NA, el número de cuenta de USCIS, si tienen uno, si no ponen una N y una A. Y en los demás también nos pregunta qué otros inmigrantes estamos patrocinando, o este sería NA en todas las cajas, porque solamente están patrocinando, están pidiendo el Affidavit of Support para pues ayudar financieramente para que él pueda venir. Solamente es una persona, ¿ok? Entonces aquí todo esto iría NA. Ahora, el caso sería diferente si ustedes están llenando esta aplicación para más de una persona que está intentando entrar a los Estados Unidos. Okay, la 18 la dejamos en blanco, 19 NA y la 20 NA. Y también seguimos con NA porque no hay otra persona. Y acuérdense que bajo el número de alien la dejamos en blanco, la 24 NA y la 25 NA. Y aquí otra vez nos dice el statement del patrocinador. Dice, seleccione la caja número 26A o 26B. Y si es aplicable, la 27. Vamos a ver. Y aquí es diciendo que nosotros podemos leer, entendimos la aplicación, que la leímos, que la llenamos, etcétera.
¿Quién es el que va a firmar esto? Ustedes, porque ustedes la están llenando. No tienen ningún intérprete, no tienen ningún abogado, etcétera, ¿sí? Entonces aquí pondría la 26A, que Andrea lo leyó, lo entendió, lo llenó, etcétera, ¿sí? El 26B, si ustedes tienen un intérprete, ¿ok? Y lo van a nombrar en la parte número 7. El número 27 es, dice. La número 27 es solamente si otra persona está llenando esta aplicación y les está ayudando, que no sea la persona que vive con usted y que no sea el patrocinador. Ese no aplica para mí porque esta persona, Andrea y el household member, en este caso el papá, ellos dos están llenando la aplicación, así que no da, nada más seleccionan la 26A. Y aquí ya pregunta la información de contacto del patrocinador. Entonces aquí ponemos en la 28 el número de teléfono, la 29 el número de celular y la 30 el correo electrónico. Y si no tienen dos números diferentes, pues ponen en la 28NA y en la 29 ponen su número de celular, de teléfono. Acuérdense de poner su código de área, ¿ok? Y aquí una vez ustedes impriman este formulario, ustedes tienen que firmar en la 31A. El patrocinador firma. La 31B ponen la fecha con el mes, día y año. ¿Ok? Y en la parte número 6, aquí es donde declara, la parte número 6 es donde declara el familiar que vive en casa de Andrea que estará ayudando financieramente o financialmente. En este caso es el papá de Andrea. Entonces aquí donde dice I, the household member, yo, el miembro del hogar, nombre completo, manual, entonces sería Ed Ordo M, un ejemplo, ¿ok? El nombre completo, después dice en consideración del patrocinador una promesa a completar y a someter este affidavit of support bajo el intentado inmigrante, el inmigrante que intenta entrar a los Estados Unidos. Y aquí pondría, dice, print the number. Aquí pondría el número de personas que él estaría patrocinando. Entonces él pondría un 1, ¿ok? Porque solamente es el prometido de Andrea. Y ese número 1 tiene que ser igual a esta parte de aquí arriba que está en la página número 2. Aquí también dice 1, porque solamente están ayudando a una persona. Y este es su trabajo de leerlo, la A, B, C y D, las promesas, las condiciones, declaraciones, etc. Y la parte de aquí, página número 5, parte 6, continúa y básicamente la 1A que este papá de Andrea puede leer, entiende y ha llenado este documento, ¿sí? Y ya no llena ni la 1B ni el número 2 porque él la está llenando en este caso con su hija, ¿ok? Y aquí dice información del miembro del hogar, el papá. El número de teléfono de día del papá no tiene ninguno. Si tiene celular, él pone su número de celular. Y él si tiene correo electrónico, pone su correo electrónico. Y ya una vez lo impriman, pues en la 6A dice el nombre completo del papá. Y la 6B sería la firma del papá. Y la 6C la fecha. La parte número 7, en caso de que ustedes tuvieran un intérprete, ellos lo tienen que llenar, ya que nosotros no tenemos eso, nosotros pondríamos NA en cada caja que ustedes puedan poner NA. Y en la parte número 8 también NA. Esto es solamente si otra persona les ayudó a llenar este contrato, ¿sí? Otra persona fuera quien no sea el patrocinador o la persona que esté llenando, que sea el que esté ayudando financieramente. Entonces aquí ponemos también NA. Todo eso NA, ¿sí? La página 6. La página 7 no tenemos que seleccionar nada. Y igual pueden poner aquí una N y una A en la 8B. Y en la parte número 9 es información adicional. En caso que ustedes tengan información adicional que proporcionar del papá de Andrea o de Andrea. ¿Ok? Bueno, chicos, esto es todo por este formulario.
Es un ejemplo bien básico, ¿sí? No es un ejemplo tan detallado, pues porque no sé qué tan detallado ustedes lo necesiten. Si quieren que haga otro video con otro ejemplo, déjenme saber. Pero por favor acuérdense, no cometan este error. El I-864A es solamente para las personas que viven en el hogar del patrocinador. No lo llenen si no son relacionados de sangre. Si solo son amistades o esposos que no son blood related, no lo llenen. Tienen que llenar una I-864. La I-864A es solamente para familiares blood related que son relacionados de sangre, ¿sí? Y que viven dentro de la casa. Quienes vivan fuera de la casa y que sean relacionados de sangre, ellos tienen que llenar la I-864. Hagan sus preguntas, chicos. Gracias por escucharme. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video. Chao.